Bé, bona vesprada. Anem a començar. Ens hem esperat un poquet perquè és que el sol és el que ara es fa més llargoset i no es veia de la fotografia. Ara millor? Sí. Bueno, ja el coneixeu, ell és José David, és l'arqueòleg amb el que hem estat fent coses com el Castellet i ara està treballant també en el Pla General, amb el Catàleg Patrimonial. I avui voldríem presentar-vos un poc un recull de tot, no? Un poquet de tot, veureu quasi tot el que hem posat. Per a fer el Catàleg Patrimonial han estat ells buscant molta informació i també hi ha hagut gent que ens està ajudant, com veig per exemple ahir Eugeni, que ha vingut a algunes reunions i perquè no ens deixarem res. Us anime a que si veieu que ens han deixat alguna cosa, també m'ho digueu. Us heu deixat tal cosa? José David ho apuntarà. Però digueu-ho ja, que queda poc termini. I res més. Us deixo ja a mi. Hola, bona nit. Bueno, me da un poco de miedo que penséis que nos hemos dejado algo porque hoy no va a salir ni el 60% de lo que hay en el catálogo. Hay, así de memoria recuerdo, 100 y pico elementos entre los hornos, los ríos Raus, los yacimientos arqueológicos y una cantidad de elementos patrimoniales de todo tipo, desde la prehistoria hasta nuestros días. Antes de entrar en la materia, bueno, recordaros, la semana pasada hablamos de otro tipo de patrimonio o de una parte del patrimonio, que era el Castellet, una serie de intervenciones muy puntuales relacionadas con este elemento patrimonial medieval, del que tanta controversia hay por si es islámico, es medieval o cristiano, pues ahí estamos, en el lío. Hoy lo que vamos a hacer es, como ha dicho Guillem, una visión general en la que se va a intentar tocar primero qué es un catálogo patrimonial, para qué sirve, y por qué se desarrolla en un término municipal como Orba y otros muchos. También hemos estado trabajando en Castell de Castells, en Murla, que está todavía por terminar, en otros términos municipales más cercanos al río Vinalopó, Bañeres, Elda, Villena y demás. Y antes de entrar, como digo, en materia, quiero acercaros un poco a esta figura, que es una figura administrativa, muy un poco alejada de lo que es la percepción de digamos, el ciudadano de a pie, de lo que vendría a ser un catálogo de elementos de forma muy bucólica, en el que aparecen todos los yacimientos arqueológicos súper bonitos, todos los ríos Raus súper bien definidos, los hornos, los paneles devocionales, toda una serie de elementos patrimoniales que tenemos tan a la mano y que a veces, en ocasiones, pasan desapercibidos. Y que seguro que vosotros, en la mayor parte de los casos, conocéis incluso mejor que yo. En definitiva, como digo, quería hacer una pequeña introducción y comentaros qué es este tipo de trabajos, para qué sirve y por qué se desarrolla. Y en principio, lo que os estaba diciendo es lo que plasma esta primera diapositiva. El patrimonio reconocido en un término municipal, como el de Orba y otros tantos de alrededor, es reconocido en la mayoría de casos para la gente del pueblo, incluso para la gente de los alrededores, pero queda ese reconocimiento ahí. Es decir, yo conozco el Castellet, conozco los ríos Raus, conozco los foros de cerámica, las fuentes, conozco que hay restos arqueológicos en no sé qué montaña, donde alguien ha sacado trozos de tiestos. Conozco una cosa que le llamamos etnología. Estos elementos relacionados o más cercanos a nuestra vida cotidiana, como digo, las fuentes, senies, todo este tipo de patrimonio que en algún momento dado, no muy lejano del tiempo, fue parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Conozco restos arquitectónicos, entre ellos el Castellet, que es un elemento que queda ahí un poco en el limbo porque se le puede considerar yacimiento arqueológico, yacimiento arquitectónico. Ya os explicaba la semana pasada que para la ley está muy claro, es un elemento arquitectónico catalogado como monumento. Pero todo este conocimiento que siempre está en las mentes y está en la retina de los vecinos y de los viandantes de un municipio, en la mayoría de ocasiones no tiene un inventario definido. ¿Esto qué quiere decir? Esto viene a decir que yo sé un poco de todo, conozco todo lo que hay en el municipio,
pero no lo tengo definido y por tanto no lo puedo proteger. Esto es un problema a día de hoy porque van sucediéndoles los acontecimientos. Ahora no estamos en ese periodo que vivimos, afortunadamente, digo que no estamos afortunadamente, en ese periodo de tanta obra, de tanto movimiento, de tanta transformación a nivel constructivo, que hizo que se perdieran multitud de construcciones, multitud de yacimientos. Digo, no estamos en ese momento, pero hay veces que ese desconocimiento o esa indefinición hace que multitud de elementos patrimoniales queden al amparo de la suerte. Yo sé que eso es un río Rau, pero evidentemente no sé qué puede pasar con un río Rau a nivel de protección. Yo sé que hay ahí tiestos de cerámica que alguien me dijo que eran romanos o que eran de los moros, pero no sé si puedo hacer algo ahí, si no puedo hacer nada. Hay una necesidad de reconocimiento de ese patrimonio que integra todo el término municipal. Hay que decir en este momento, en este punto, que los términos municipales en los que nos movemos actualmente son términos municipales, son lindes actuales de nuestros días, del siglo XX, del siglo XXI, algunos vienen de más atrás, siglo XVIII, siglo XVII, pero en la mayor parte de los casos las líneas imaginarias que definen los términos municipales son actuales. ¿Esto qué hace? Pues hace que yacimientos o monumentos, por ejemplo, como el Castellet, queden entre dos términos. En Orba pasan varios, hay varios asentamientos que quedan entre dos términos. Por ejemplo, ahora os pondré el caso de Fontilles, que está entre Orba y Laguar, ¿de acuerdo? Digo, hay una necesidad de reconocimiento, y para ese reconocimiento los especialistas o el equipo de trabajo con el que yo me muevo, en el que hay arqueólogos, hay arquitectos, hay historiadores del arte, hay algún antropólogo, algún topógrafo para el tema de la parte gráfica, necesita utilizar una serie de herramientas, que a veces está más al alcance, otras veces no, para atraer o reconocer ese patrimonio que tenemos alrededor. Por eso Guillem decía muy bien al principio que hemos estado buscando, hemos estado investigando, hemos estado tratando de localizar la fuente de donde extraer documentación de a nivel patrimonial de todo lo conocido y por conocer en el término municipal de Orba, y por supuesto ha sido de gran ayuda y ha generado la mayor base de conocimiento las reuniones mantenidas con personal del municipio, que por una cosa o por otra, o por unos azares de la vida u otros, se han dedicado a la investigación o se han dedicado al conocimiento de cierta parte del patrimonio o de toda en algún momento de su vida. Esto hace que, evidentemente, el listado este de ciento y pico elementos que os estoy comentando se complete de manera más sencilla, puesto que de otra manera igual hubiera sido imposible. La mayor parte de las veces, porque todo este patrimonio, por desgracia, no está publicado. Os pongo aquí en la segunda opción, en el segundo epígrafe, las publicaciones científicas. Pues hay publicaciones científicas sobre el patrimonio arqueológico, los yacimientos de la Edad del Bronce, por ejemplo, y no todos. Hay publicaciones sobre el mundo romano, hay publicaciones sobre el mundo ibérico. Entonces, en esas publicaciones genéricas, algunas que se dedican al estudio de la Marina, otras que se dedican al estudio de la provincia de Alicante completa, otras mucho más concretas de la zona, aparecen en ocasiones, por casualidad, yacimientos que tocan en el término municipal estudiado. Bueno, pues son otra fuente de conocimiento para poder investigar y tratar ese patrimonio cultural que nos rodea. Por supuesto, hay una tercera vía, que es la, digamos, la más costosa en tiempo y en todo y en esfuerzo, que es el reconocimiento del terreno. Lo que nosotros llamamos esta vía más utilizada para la parte arqueológica, aunque al final en ella se integra todo el reconocimiento de todo el patrimonio cultural, es lo que nosotros llamamos la prospección del territorio. Este territorio que nos rodea tenemos que reconocerlo en la mayor medida de lo posible para poder documentar o localizar aquellos yacimientos o aquellos elementos patrimoniales conocidos o desconocidos. Hay ocasiones, y esto lo hemos hablado alguna vez con algún compañero que está ahí sentado, que hay yacimientos arqueológicos que se presuponen en un punto concreto porque así ha sido publicado durante 15, 20 años y resulta que el yacimiento está en el cerro de enfrente. Esto ha pasado muchas veces, en muchos de los términos municipales en los que hemos trabajado. Porque hemos tirado de publicaciones antiguas, de los años 80, en los que se hacía una visión del territorio muy global o muy extensa,
y nunca nadie, por desgracia, ha ido a comprobar si ese yacimiento estaba ahí o no. Esto parece mentira, pero pasa, y pasa muchas veces. La propia Consellería de Cultura tiene un inventario de yacimientos de las localidades de toda la Comunidad Valenciana y os puedo decir que el 85% de los datos están mal. Bien porque no están bien posicionados o bien porque no existen. Que no sé qué es peor. Bueno, una vez utilizadas estas herramientas, que os pongo así de manera simple, no quiero tampoco extenderme mucho en esto porque como os decía la semana pasada con el Castellet, la parte normativa y la parte administrativa, pues al final es un poco de rollo, ¿vale? Pero es necesario que sepáis en cierta medida por qué estamos aquí. Una vez conocido todo el patrimonio, o por lo menos listado todo a grandes rasgos o a mayores, como podríamos decir, todo el patrimonio reconocido en un término municipal como es el de Orba, se genera esa necesidad de protección. Esa necesidad de protección que permitirá primero conservar este patrimonio y después llegar a una serie de elementos coetáneos o colindantes a esta protección que nos lo convertirán, por supuesto, en un recurso cultural. Como os contaba la semana pasada con el Castellet y como os contaré al final de la charla. Para esta protección, evidentemente, nos basamos en normativa de protección, normativa aplicable al patrimonio cultural. Y esta normativa aplicable viene marcada por dos vías fundamentales. Las leyes urbanísticas, la normativa que se encarga de regular el territorio, en este caso la ley de ordenación del territorio urbanística, que es la LOTUP, Territorio, Urbanismo y Paisaje, esas son las siglas, que apareció en el 2014 y en la que ahora nos marca el camino, digamos, por donde discurrir o del que no tenemos que salirnos para ordenar ese territorio y ese paisaje que nos envuelve y dentro de él el patrimonio cultural. ¿De acuerdo? Pero no debemos pasar por alto, en ningún caso, aunque la LOTUP siempre es la que manda, no debemos pasar por alto toda la legislación en materia de patrimonio cultural valenciano. Desde la ley 498, todas las reformas posteriores, la del 2007, la del 2012, hasta la del 2017, que ha venido a incorporar sobre todo elementos o términos relacionados con los elementos patrimoniales de la Guerra Civil. ¿De acuerdo? Todo esto, aunque ahora, y digo ahora porque ni siquiera ha salido la ley, pero va a salir en breve, está cambiando y está cambiando para bien. ¿Cómo está cambiando para bien? Pues está cambiando de manera que a partir de dentro de poco se va a poder, y de hecho las subvenciones de las que os hablaba la semana pasada ya plantean esta situación, se va a poder inventariar y catalogar el patrimonio cultural de manera que la Consellería de Cultura te lo pueda aprobar o te lo pueda legalizar de manera independiente. ¿Y por qué digo esto? Esto parece una tontería, porque hasta cierto punto parecería que es normal. Pero a día de hoy no es así. A día de hoy el patrimonio cultural no puede ser inventariado por sí solo en los elementos urbanísticos que ordenan un territorio de un municipio. El Plan General de Ordenación Urbana, eso que pone ahí tan raro el PGOU. El Plan General de Ordenación Urbana se encarga de organizar todo el territorio de un término municipal y dentro de todas las partes que lleva, que no entraremos en ellas, aparece una cosa que se llama catálogo de protecciones. Ese catálogo de protecciones no solamente lleva patrimonio cultural, lleva patrimonio cultural, patrimonio ambiental y patrimonio natural. Esas tres patas hasta día de hoy son inseparables, o eran inseparables. Esto hacía que pues te encontraras con municipios donde una consultoría de gran tamaño había desarrollado todo el plan general del término, había listado prácticamente los elementos patrimoniales conocidos, sobre todo los conocidos por la Consellería y poco más, y el catálogo de protecciones, sección patrimonio cultural, quedaba prácticamente vacío. Esto está haciendo, y digo que esto es de hoy, que la Consellería de Cultura permita separar esta figura y permita tramitarla por separado. Es una cosa, yo, dentro de mi punto de vista y del trabajo al que yo me dedico, es un avance bastante considerable. Bien, una vez reconocido el término municipal y una vez sabido qué figuras urbanísticas y normativas tenemos para regularlo, hacemos esta visión o este análisis de todo lo que es el conjunto territorial del término de Orba y iniciamos este proceso de catalogación para la posterior protección.
Es muy pequeñito lo que va a aparecer porque evidentemente hubiera tenido que traer el plano en 6 o 7 trozos, pero os podéis dar una idea de la cantidad de puntitos de varios colores que aparecen en lo que es el plano que aparece ahora mismo en la pantalla. Esto es el primer avance, porque todavía estamos incorporando nuevos datos, lo que pasa que para la charla de hoy me he traído el plano que tenemos terminado. Este es el primer avance del patrimonio cultural conocido en el término municipal de Orba. En este caso la leyenda es un poco compleja porque aquí ya está clasificando los elementos a partir de la normativa de protección. Es decir, aquí no aparecen yacimientos arqueológicos, riurraus, hornos y tal. Aparecen ya los elementos patrimoniales como los define la normativa. Bienes de interés cultural, bienes de relevancia local, que es un grado inferior, bienes catalogados o áreas de vigilancia arqueológica. ¿De acuerdo? Según el tipo de elemento patrimonial al que nos estemos refiriendo, irá enclavado en uno de esos cuadrantes, en una de esas secciones. Os traía este plano para que os hagáis un poco la idea de cómo queda el proceso de catalogación y protección. Y aquí aparecen una serie de elementos o de dibujitos nuevos. Ya estáis viendo una nueva zona en la leyenda, un nuevo concepto en la leyenda que dice entorno de protección. Esos entornos de protección veis que ya definen un conjunto de parcelas a partir de un punto que no tiene por qué estar centrado, no tiene por qué estar en el centro. El punto es, digamos, el lugar de concentración de ese o de mayor concentración de ese elemento patrimonial, en la mayor parte de los casos yacimientos arqueológicos, y todo el conjunto de parcelas alrededor que aparece rayada es su entorno de protección. Este entorno de protección al que se le definirá una normativa. La semana pasada lo pasamos muy por encima también, pero el año pasado sí que os contaba la creación o la generación del entorno de protección del Castellet. Aquí lo tenéis, es el punto rojo que veis en la parte inferior. Todo ese entorno de protección es el que afectaría al Castellet. Veis la situación que se genera, como os decía al principio, de tener un entorno de protección que toca dos términos, pero es que pasa lo mismo en el yacimiento de Fontilles. Evidentemente, la Consellería de Cultura no permite que hagamos un corte literal en la línea de término. Si el yacimiento es más grande, tendremos que coger el término de al lado. Luego el término de al lado, cuando venga con su catálogo de protecciones, si es que viene, tendrá que adaptarse al primero que haya llegado. Si el término municipal de Orba ha hecho su protección antes, el término de al lado tendrá que adaptarse, si la Consellería ha aprobado ya esa protección, al que hizo en su momento el término de Orba en este caso. El patrimonio cultural de Orba, como os decía al principio de la exposición, nos envuelve desde la prehistoria hasta nuestros días. Tenemos restos arqueológicos, restos patrimoniales de todo tipo que están rodeando nuestros parajes y que en la mayoría de casos pasan desapercibidos. Podríamos empezar hablando, he empezado aquí por esta época, por decir algo, por esta época de la historia, podríamos empezar hablando con el rico patrimonio arqueológico que tenemos en la localidad y podríamos empezar hablando efectivamente de la Edad del Bronce o en el Calcolítico, en un momento anterior. No vamos a ir ahí ahora a analizar las fases históricas ni las prehistóricas porque también sería un poco de lío y se extendería mucho la charla, pero sí que quería daros una pincelada un poco rápida de elementos y de lugares del patrimonio que conocemos dentro del término municipal de Orba. Mirad, en este caso os he puesto una fotografía de la Cova del Lladres, tan conocida por todos y tan difícil de llegar a ella. A mí me costó, menos mal que me llevaron en aquel momento. Una cueva de enterramiento que también lo ha sido de hábitat, que ha tenido varias fases de ocupación y que por supuesto está sin excavar, aunque es conocida, y que se encuentra localizada en la pared del Tosal del Port al lado de Orba. Otro tipo de yacimientos en los que nos reflejamos o lo que nos referenciamos en este término municipal, por ejemplo, son los asentamientos de la Edad del Bronce en mitad de ladera o en altura, en diferentes grados de posicionamiento según el tipo de asentamiento al que nos estemos refiriendo, casi siempre para el desarrollo de un control del territorio y el desarrollo de una superposición o una dispersión de lugares con los que conectar un territorio montañoso que en realidad no se diferencia mucho del que vemos en la actualidad, porque evidentemente
la edad geológica en la que se mueve la Tierra o en la que se mueve el terreno en que vivimos no dista mucho de la edad humana en la que nosotros nos estamos moviendo. De hecho, los paisajes, los cauces de agua, todos estos elementos geográficos y geológicos que nos definen en la actualidad prácticamente serían iguales. Habría algún tipo de cambio de la vegetación, pero sobre todo los entornos montañosos, los cerros, serían prácticamente iguales. Este tipo de asentamientos de la Edad del Bronce generan un tipo o un sistema de poblamiento en este tipo de cerros, en altura, casi en la mayoría de casos, una vez a mayor altura que otras, y se dispersan o se distribuyen por todo el término municipal de Orba. Este de Fontilles, localizado en la parte superior del término entre Orba y Laguar, genera una cantidad de documentación brutal a la hora de acercarnos a él. Es un yacimiento también sin excavar, totalmente virgen, por decirlo de alguna manera, y localizado y estudiado en este caso por el compañero Humberto, que se encuentra aquí sentado en la sala, en las sillas, y que en su día tuve la suerte de tratar con él la información que él había obtenido de ese asentamiento y pudimos, en ese sentido, reflejarla en el trabajo que ahora estamos haciendo. De este yacimiento se conocen tanto restos materiales como restos de estructuras. Hay algún tipo de estructura semicircular que podría pertenecer a algún tipo de cabaña. Como digo, está totalmente sin excavar, está totalmente sin estudiar a nivel físico de excavación arqueológica, sí de prospección, sí que se ha pasado por todo el territorio y se han distribuido diferentes zonas de captación de materiales, de aprovechamiento, un montón de elementos relacionados con este tipo de asentamientos. Pero hoy en día se lo está comiendo la vegetación. Evidentemente está ahí, lo tenemos localizado, pero no hay intervención ahora mismo posible que permita su recuperación ni siquiera al 50%. Sería ahora mismo, yo creo, que impensable. Aquí tenéis una muestra de materiales de ese asentamiento. Parte de una serie de puntas de flecha, algunas de pedúnculo con aletas, que lo retrasarían un poco más en cronología, que en las que no entraremos al detalle porque sería un poco más complejo. Algún tipo de pieza más. Otro asentamiento de la misma época, el Parat del Soms, localizado casi en el extremo del término municipal, en la parte más alta. Es un asentamiento en altura, a mayor altura que el anterior, en el que encontramos a su vez restos constructivos y restos cerámicos, de la misma manera que en el anterior. Y localizamos muy bien en este punto un lugar de control del territorio. Es un posicionamiento en altura desde el que se controla todo el valle y que tendría comunicación con la mayoría de asentamientos de alrededor. Algunos restos materiales que aparecieron en el proceso de prospección, de definición de este lugar, que desarrollamos también para marcar estos límites, ya no solamente a nivel de investigación, que también nos vale para lo mismo, sino para definir estos límites de protección que luego el asentamiento debe tener dentro de un plan general, dentro de un catálogo de protecciones. Recordad que el trabajo que estamos haciendo ahora, aunque al final nos pierde el que nos guste tanto esto, y al final también hacemos labor de investigación, pero en realidad lo que estamos es definiendo un entorno de protección. Tenemos que saber exactamente en el terreno las dimensiones posibles o reales o casi reales, porque reales en realidad no podrían saberse si no hiciéramos una excavación arqueológica completa, pero tenemos que poder definir el asentamiento y las dimensiones del mismo para generar un entorno de protección. No podemos decir, vale, pintamos una línea en el plano y va por aquí y ya está, porque esto tiene connotaciones de todo tipo a posteriori. No solamente el pasarte o quedarte corto, sino que en ocasiones, en este caso no, porque esto casi todo el monte público, pero en ocasiones estamos tocando parcelas particulares. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que saber decirle a los propietarios qué pueden y qué no pueden hacer y no protegerle la parcela porque sí. Yo, además, no soy partidario de eso. Hay otros compañeros que dicen, bueno, pues si el yacimiento está aquí, pues yo voy a ir hasta allá por si acaso. No, ese por si acaso no vale. No vale porque al final estás perjudicando a personas. Esto no tiene sentido. Pero es más fácil hacerlo en el plano que ir al sitio, efectivamente. Mirad, esto es uno de los muros, os lo he traído como ejemplo. Un muro construido en este yacimiento, un muro de aterrazamiento típico de esta época, donde aparece piedra de gran tamaño. Es una
estructura bastante considerable para lo que sería la época. Estamos hablando de hace 4.000 años aproximadamente, ¿eh?, que tiene este yacimiento, en torno al segundo milenio antes de Cristo. Segundo, segundo milenio, según la cerámica que hemos encontrado en superficie. Bueno, otro asentamiento ya más conocido y más cercano a nosotros es el propio Castellet, que también tiene poblamiento del bronce, lo vimos el otro día en la charla anterior, y por supuesto el Tossal del Port. El Tossal del Port se encuentra en la sierra justamente enfrente del Castellet y tiene la peculiaridad de que presenta restos constructivos y restos cerámicos de dos cronologías diferenciadas, de la propiedad del bronce, pero también de época ibérica. Son este tipo de asentamientos de los que os hablaba la semana pasada, que suelen estar en altura, a los que llamamos oppidum, y que sirvieron en origen como desarrollo o como iniciación del sistema de poblamiento para el mundo ibérico. Es el precedente del mundo romano, que tendría otra estructura de poblamiento totalmente diferente, como ahora os contaré. Algunos restos materiales que encontramos en las prospecciones desarrolladas en esa zona, por supuesto la del bronce, y algunos restos constructivos. En este caso tengo que decir que prácticamente con seguridad el yacimiento ibérico se encuentra en la zona de Orba, aunque también hay algún resto de la edad del bronce, y el yacimiento de la edad del bronce se encuentra en la ladera de Murla. Esto no es así tan 100%, pero prácticamente ha quedado así, aparentemente con los restos que se aprecian, aunque en realidad nosotros en nuestra ficha de inventario, en nuestra catalogación y en nuestra protección tendremos que hablar de toda la cronología y de todo el contenido del asentamiento a ambos lados. No vale con quedarse en la línea, como os estoy diciendo todo el rato. Por supuesto, también aparecen restos romanos. Los restos romanos ya cambian por completo el panorama de poblamiento del que estamos hablando. Ya no estamos hablando de poblamiento en altura. El mundo romano tiene muy claro que donde mejor se está es en el llano, sobre todo cerca de las zonas donde existe caudal de agua o caudal líquido y zonas fértiles para el cultivo, porque el mundo romano desarrolla aquello que nosotros los arqueólogos y los investigadores conocemos como las villas de cultivo. Estas villas que serían prácticamente lo que viene a ser una casa de campo de hoy, con sus bancales anexos, su zona de animales, su zona de aperos de labranza, prácticamente lo que vendría a reflejar hoy en día un cortijo de estos de la zona de Andalucía, una cosa muy parecida. Por supuesto, de esta manera, la mayoría de asentamientos en este tipo de cronologías, acercándonos al mundo romano alto imperial, esto estamos hablando del siglo I después de Cristo aproximadamente, hace unos 2.000 años, se encuentran posicionados en el llano, en las zonas que hoy en día son destinadas igualmente al cultivo. Aquí veis una serie de restos de la época localizados en superficie de los bancales. Es el mismo bancal que veis con anterioridad, pero un detalle de los restos. Os tengo que decir que el trabajo que desarrollamos en este tipo de intervenciones no es conveniente recoger los restos arqueológicos que nos encontramos en las prospecciones, porque a la tercera vez que hiciéramos esto nos quedaríamos sin yacimiento, seguramente. Entonces, las prospecciones o los trabajos de campo que se desarrollan son trabajos de campo sin recogida de material. Así lo ponen los permisos de consellería. Tampoco lo he dicho, es necesaria una autorización de la Consellería de Cultura para desarrollar esta labor de campo. Aunque parezca mentira, y yo voy a pasear por el monte, necesito una autorización de la entidad competente. En este caso, la Consellería de Cultura de la Comunidad Valenciana o la Territorial de Alicante, en nuestro caso. Los restos romanos pasan bastante desapercibidos, y no solamente en Orba, sino en toda la zona de la marina en la que nos encontramos, en esta parte de la marina en la que nos encontramos. Si nos acercáramos hacia la costa, efectivamente los restos romanos fluyen en abundancia. Es donde esta gente se asentó, cerca del mar, por el tipo de vida que tenía y sobre todo de vida cotidiana, pero también de vida laboral, por decirlo de alguna manera, de forma de vida para el uso diario de los elementos que tenía a su alrededor y con los que hacía su ganancia, digamos, con los que hacía su vivencia. Digo, hay muy pocos restos romanos referenciados en la zona. De hecho, las publicaciones tampoco lo dicen, tampoco dicen que haya exageración de este tipo de asentamientos.
Porque, sobre todo, una de las causas, en mi opinión, es el tipo de orografía que tenemos en esta zona. Una zona mucho más montañosa, donde se ha desarrollado mucho más el tipo de poblamiento que os comentaba antes, el prehistórico, de la edad del bronce, el calcolítico, incluso el neolítico en cueva, que es muy característico en estas zonas. En Castel de Castells también se entiende que hay cuevas de este tipo de ocupación. Y al igual que el mundo romano, tampoco tenemos una gran evidencia o gran, sobre todo gran estudio, porque evidencia sí la habrá, si hubiera estudios más amplios y más desarrollados, de asentamientos de tipo medieval. En el término de Orba conocemos el Castellet, evidentemente, del que no volveremos a hablar porque ya hicimos bastante mención la semana pasada, pero también, por supuesto, existen aquellos poblados en el llano, aquellas alquerías de época islámica, que desarrollaron la vida cotidiana en torno a esa agricultura o ese aprovechamiento del territorio, como en su momento anterior lo hicieron los romanos. Suponemos y entendemos que los árabes utilizarían este mismo sistema de poblamiento e incluso lo mejorarían. De hecho, hay estudios que aprueban 100% y que muestran 100% que la mayoría de las redes de acequias, molinos, senies, balsas, todo este tipo de recursos hídricos que se encuentran en estos municipios, como por ejemplo el de Orba, son de creación o al menos de invención árabe. Que no quiere decir que todos hayan llegado hasta nuestros días después de 800 años, pero sí, en cierta medida, todo el sistema estaba ingeniado y estaba ideado por aquellas gentes en su forma de vida. No sé si se ve. Vale. Si veis en la pantalla, en esta fotografía aérea, una captura de pantalla del término municipal, podéis ver algún asentamiento más donde se han encontrado restos de procedencia medieval. Por ejemplo, tenemos reflejado un enterramiento posiblemente islámico, tenemos un hallazgo casual de monedas islámicas, tenemos un par de senies posiblemente originarias de estas épocas, como digo, no quiere decir que estas sean islámicas, evidentemente, porque han sufrido sus modificaciones, pero sí el entramado agrícola conserva este origen medieval. Evidentemente, los restos arqueológicos y los restos patrimoniales antiguos son importantes, pero no podemos pasar por alto los restos modernos que nos vienen después de ese periodo medieval y que nos llegan en un incremento de la adaptación del ser humano a ese terreno que le envuelve. El mundo antiguo, la edad del bronce, el mundo romano, el mundo ibérico, incluso el mundo medieval se adaptó a ese territorio, pero los pobladores o los habitantes que más se acercan hasta nuestros días también se han ido adaptando a él. Un elemento característico también compartido con el vecino municipio de Laguar es el propio sanatorio de Fontilles y, por supuesto, la construcción de ese muro, esa muralla de delimitación que nos pasa por parte del término y que toca varios términos de alrededor. Aquí veis una fotografía muy ilustrativa de lo que es la construcción, que a mí me llama bastante la atención. La primera vez que la vi, que no sabía lo que era, evidentemente, me llamó poderosamente la atención porque me recordaba a la muralla china, casi prácticamente. Pero bueno, salvando todas las diferencias, evidentemente. Es un resto patrimonial que también pasa súper desapercibido, pasa fuera de nuestros ojos porque todo el mundo la ha visto que está ahí, todo el mundo sabe prácticamente lo que es, de la zona, digo todo el mundo de la zona que vive por aquí, de la gente que vive por aquí, pero cuando vienes de fuera, como en mi caso, pues llama poderosamente la atención y resulta curioso el tipo de construcción en este entorno tan montañoso en el que nos encontramos. Haciendo referencia, o si continuamos con estos restos modernos y contemporáneos, evidentemente Orba es un hervidero de elementos patrimoniales de estas épocas, sobre todo desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX e incluso XX, por supuesto. Aquí he querido haceros un muestreo, como digo, lo que decía Guillem al principio de la exposición, evidentemente aquí no está todo, evidentemente aquí faltan cosas, no porque no las tengamos, sino porque no las he traído todas. Algunas seguramente que tampoco las tenemos y sí que me gustaría que luego en el turno de palabra pues me podáis contar
lo que pensáis de todos los temas, que seguro que conocéis mucho más que yo a nivel cercano a nosotros, es decir, en los elementos patrimoniales más cercanos. Digo, no podemos pasar de Orba sin hablar de los secaderos de uva y, por supuesto, de los hornos de cerámica. Aquí veis un muestreo, como digo, en las listas inferiores de todos los hornos que tenemos localizados. Gracias a la labor hecha por Miriam y por Mía, que han estado trabajando este tema y que ellas han sido las que nos han facilitado toda esta información y, por supuesto, las que nos han podido posicionar en plano. Aquí veis todos los numeritos estos raros, son coordenadas de posicionamiento georreferenciadas, UTM, que llamamos, que nos centran, que nos ponen un punto en el planito donde poner un elemento patrimonial a proteger. ¿De acuerdo? Luego ya nosotros analizaremos con qué figura. Si con la máxima protección, con una intermedia, esto ya forma parte de la elaboración de este catálogo y de su incorporación al plan general. Os quería enseñar un ejemplo de horno, de los que todavía quedan en pie. Muchos de ellos, evidentemente, están enmascarados por las construcciones modernas. Otros han desaparecido, simplemente tenemos el dato de dónde se colocaron o de dónde estuvieron. Y algunos de ellos, por suerte, todavía quedan entre las construcciones más contemporáneas, como es el caso. Evidentemente, el trabajo desarrollado, aquí os quería mostrar un poco cómo iba quedando el proceso de inventario. El trabajo desarrollado es plasmado en una serie de fichas, unas fichas como las que veis a continuación. Este tipo de fichas está desarrollado para diferentes tipos de elementos patrimoniales y cada tipo de elemento patrimonial, según el grado de protección, tiene una ficha diferenciada. A su vez, también tiene una ficha diferenciada cada elemento por su condición, si es de arquitectura, si es arqueología, si es, evidentemente, según el tipo de patrimonial que nos estemos refiriendo. En este caso, os he puesto la ficha de uno de los secaderos o de los ríos Gaus y localizados en el término municipal, pero bueno, hay otros muchísimos más. Quería también traeros, porque además esto sí que me interesa que se comente con posterioridad, porque nos llama mucho la atención una serie de construcciones o de elementos. Es que no le quiero llamar bancales porque no me gusta la palabra esa, o no me gusta ese tipo de palabra para referirme a esta construcción. Hago referencia a este tipo de construcciones murarias, con un tipo de muro con grandes piedras a doble cara, con un relleno de piedra más pequeña en el interior, que se encuentran por toda la zona del término municipal de Orba. También los hay en Murla y en toda la parte de esta zona de la Marina, y que forman una serie de abancalamientos muy, muy pequeños en anchura, sobre todo. O sea, estos muros están muy próximos unos de otros. La investigación realizada hasta el momento nos lo relaciona con este proceso de plantación o de secadero relacionado con esta agricultura de la uva, pero nos cuesta mucho determinar para qué servían y por qué este tipo de bancal tan estrecho, porque evidentemente en la provincia de Alicante no existen muchos lugares donde esté esto. Yo conozco bastante la provincia y diría que aquí es la zona donde más hay en abundancia y donde mejor condición física tienen. Lo normal de un bancal es que tenga una sola cara, haga un aterrazamiento y esa zona aterrazada sirva para cultivar y poco más. Pero este tipo de muro en mitad de la sierra, en cualquier zona de Castilla-La Mancha, te confundiría con una muralla de un poblado ibérico, por ejemplo, o de un poblado de la Edad del Bronce. A mí me llama muchísimo la atención. Evidentemente, tenemos una serie de elementos patrimoniales, como decía anteriormente, más cercanos en el tiempo y también relacionados con este aprovechamiento del agua o del recurso hídrico, que, como les he querido llamar aquí, forman parte de ese agua y su legado. El aprovechamiento del agua a todos los niveles, el agua siempre ha sido fuente de riqueza, sobre todo el agua en movimiento, evidentemente, relacionada con la agricultura, con la propia higiene personal, con el suministro a los animales, con todo tipo de elementos relacionados con esta vida cotidiana
muy, muy adscrita al, al terreno, al campo y a la agricultura. Este tipo de elementos patrimoniales, ya hoy en día, nos han dejado o nos han salpicado todos los términos municipales, como el caso de Orba. Así, tenemos fuentes, tenemos lavaderos, tenemos acequias, tenemos norias, tenemos pozos, todos ellos relacionados con este aprovechamiento hídrico y con este aprovechamiento del recurso del agua relacionado con el aprovechamiento de del propio terreno y de la agricultura. Quería traeros esta foto antigua de la localidad que me facilitaron a través de Guillem, algún vecino de la localidad, porque habla precisamente de eso, de cómo un pueblo está relacionado con su entorno y está imbricado en su entorno, como ocurre en este caso, ese entorno relacionado con el mundo agrícola. Actualmente, prácticamente hemos olvidado, sobre todo si nos acercamos a las grandes ciudades, este mundo agrario y este aprovechamiento del terreno, pero ha sido nuestra fuente de vida desde la más remota antigüedad. Y es interesante no solamente recuperarlo en su conjunto, o por lo menos acercarse a él, sino también por otro lado, sino también poder identificar todos esos elementos que lo han ido conformando. Como decía, lavaderos, fuentes, acequias, balsas de riego, todo este tipo de elementos que lo integran. Bien, no quería extenderme mucho más, porque ya os digo que esto al final no quiero que sea un monólogo, sino que me gustaría luego también que podamos hablar e intercambiar opiniones. Pero quería terminar un poco diciendo o generando esa expectativa o esa duda de que esto solamente no debe quedar, como os decía la semana pasada, y es mi forma de pensar y siempre lo recuerdo, no debe quedar en un simple hecho administrativo. Ya tenemos una forma de acercarnos al patrimonio, ya tenemos un elemento administrativo que nos lo va a proteger, que nos lo va a integrar en el conjunto urbanístico de una localidad, dentro de su plan general de ordenación urbana, pero una vez reconocido y una vez protegido, ya lo tenemos salvaguardado, debemos integrarlo con nuevas propuestas de futuro. Estas propuestas de futuro deben ir relacionadas con una serie de herramientas, como os digo aquí, que nos permitan acercar todo ese patrimonio otra vez a la sociedad que lo envuelve. Ya hablábamos la semana pasada del Casteller, de cómo habíamos intentado siempre desde el primer momento no solamente restaurar los muros, que era lo importante, porque si no el Casteller se nos caía, evidentemente, sino también de acercárselo a ese influjo social, a esa sociedad que lo conoce o no y que lo tiene cerca o lejos, depende de dónde venga. Se me ocurrían muchas cosas. Cuando estaba haciendo o preparando la charla, se me ocurrían cosas o actuaciones que ya desarrollamos en otros pueblos, en otros municipios, como las típicas rutas culturales. Yo sé que aquí también las lleváis a cabo en determinadas ocasiones y que son bastante acogidas por el entorno o el entramado social. Y yo siempre hablo de esas rutas culturales mezcladas o imbricadas en ese paisajismo, en esa ruta paisajística que te permita ver el entorno natural en el que te estás moviendo y también el entorno patrimonial. Sé que esto es un poco difícil y en la mayoría de casos cuesta de comprender porque, por ejemplo, las fotografías, si volvemos al principio de la charla, las fotografías que os ponía eran de yacimientos que apenas se ven. Vosotros podéis decir, bueno, y si subimos a Fontilles, ¿qué vemos ahí aparte de matas y arbustos? Pues prácticamente nada. Pero evidentemente hoy en día tenemos técnicas y tenemos elementos de tecnología moderna, contemporánea, que permiten realizar recreaciones virtuales, que permiten desarrollar paneles informativos de todo tipo, que puedan acercar a ese visitante, que si encima va guiado todavía mejor, puedan acercar a ese visitante a ese patrimonio. Y no solamente, no tiene por qué solamente ser ese patrimonio arqueológico, sino evidentemente, pues hombre, no puedo pasar sin nombraros la ruta que tenéis aquí, la ruta del Fang. No hace falta irse a ver los yacimientos arqueológicos de allá de la sierra, puesto que sería mucho más complicado. Pero sí podemos traerlos aquí al municipio, sí podemos hacer una charla o podemos hacer una serie de exposiciones temporales o fijas, no lo sé, relacionadas con el mundo de la Edad del Bronce y con el modo de asentamiento.
evidentemente el mundo romano es menos conocido y hay menos asentamientos de ese tipo, con lo cual pues no sería uno de los temas en los que yo me decantaría. Evidentemente, detrás de todo esto también existen publicaciones, no solamente científicas, sino también divulgativas, donde se pueda hablar, pues vamos a hacer un pequeño folleto que diga dónde están o que hable de los yacimientos de la Edad del Bronce o que hable de los yacimientos calcolíticos o que hable de las cuevas de enterramiento. Evidentemente, todo tipo de elementos para que la gente conozca ese patrimonio y empiece a valorarlo. Mira, esto es un arma de doble filo. Yo siempre tengo esta discusión con la consellería. Si estuviera aquí el jefe de servicio de la consellería, estaría diciendo lo mismo que yo, porque evidentemente en este tema hemos hablado mucho y él es partidario también, en cierta medida, de dar a conocer todo este patrimonio y de ponerlo al alcance del público. Ahora hemos hecho un inventario, por ejemplo, de la Guerra Civil en toda la provincia de Alicante. Se ha hecho en toda la Comunidad Valenciana, pero nosotros hemos hecho Alicante solo. Y este patrimonio ya está colgándose en visores gratuitos que pueden reconocerse por Internet y pueden visualizarse por Internet con cualquier ordenador normal y corriente. No tienes que tener ninguna aplicación ni ningún tipo de clave de acceso ni nada. A contrapartida de esto está la otra parte del pensamiento, sobre todo el más académico, los investigadores más dedicados a la investigación académica, es decir, a la universidad, a la investigación muy, muy específica de un periodo cultural concreto, que lo primero que nos dicen es que en el momento este patrimonio salga a la luz va a ser totalmente expoliado. Bueno, pues igual sí, igual no. Evidentemente hace falta una labor de concienciación, de educación, de reconocimiento de estos valores patrimoniales que al final definen un término municipal, como es el caso de Orba y otros en los que hemos trabajado. Evidentemente, yo siempre he sido partidario de todo lo que, además lo estáis viendo en este tipo de intervenciones, de todo lo que se conoce de todos. Evidentemente, el grado de protección o de la parte administrativa esta de la que nosotros nos encargamos mucho más directamente, pues es una parte más de este patrimonio, pero el reconocimiento de los elementos culturales que un término tiene debe ser conocido por toda su sociedad, y si puede ser por las de al lado, a través de publicaciones, a través de charlas, a través de lo que queramos. Si encima existen hoy en día herramientas que permitan destinar este o generar este conocimiento para el alcance de otra serie de personas que, por ejemplo, no puedan estar aquí hoy, pues desde mi punto de vista, perfecto. Evidentemente, por esto vamos trabajando, por esto estamos trabajando en determinados sitios, por conseguir esto, y al igual que lo iniciamos en el Casteller, lo pretendemos desarrollar para este tipo de trabajo. Este trabajo concreto va un poco más atrás. En el Castellet llevamos más inversión de tiempo y más inversión de todo tipo, pero la documentación que ahora se genera con la realización de este catálogo de protecciones para el plan general, evidentemente traerá varias ramas de actuación posible a todos los niveles. Con esto prácticamente termino. Quería traeros un elenco, digamos, sencillo de todo lo que está siendo el trabajo que estamos realizando a nivel administrativo, también a nivel cultural o patrimonial, un poco de cada parte, de cada periodo cultural en el que nos estamos moviendo, y sobre todo que tengáis presente que Orba, como la mayoría de lugares donde evidentemente se dice no, es que aquí no queda nada de patrimonio, la mayoría de los casos, y este es uno de los que sirven como ejemplo, es totalmente al revés. Existe muchísimo patrimonio cultural a todos los niveles, pero en la mayoría de veces está por conocer. Muchas gracias. José David, si algú vol preguntar o comentar alguna cosa o saber més d'algun tema específicament, ara és el moment. Sí. Jo volia comentar
Has mostrat unes fotografies de puntes de fletxa, has parlat de monedes i tal. Quan es descobreix aquest tipus d'elements, en principi, on van a parar? En el depòsit. Vale. Perquè he dit, lo ideal seria que et deixaren en el lloc on està. Clar. Però bueno, potser que s'ho trobi alguna persona i li agrada molt, li interessa. ¿Qué es fan esos casos? Vale, mira, digamos que hay varias posibilidades. En la mayoría de ocasiones, o en algunas ocasiones, los hallazgos casuales aparecen fortuitamente recogidos o encontrados por gente cotidiana. A lo mejor tú en tu propio bancal resulta que vas caminando y te encuentras una moneda. Entonces, el modo de entregarla o el modo de dejarla o dársela a alguien que pueda inventariar o que pueda reconocer ese tipo de material es complejo. La mayoría de veces esa moneda queda en tu cajón o queda en el cajón de un vecino o se la enseñas un día a Guillem y Guillem me llama es un poco el día a día cotidiano del cómo va a quedar ese elemento patrimonial o ese resto patrimonial y dónde va a colocarse. Eso sería, digamos, el hallazgo casual de un vecino normal y corriente. En el trabajo nuestro, en el trabajo profesional, lo que hace la Consellería de Cultura, que no digo que lo anterior sea ni malo ni bueno, porque en realidad también hay mecanismos de entrega y de, digamos, de sacar a la luz este elemento que te has encontrado casualmente, pero en el trabajo profesional la Consellería de Cultura te facilita un permiso de intervención a partir de un proyecto de actuación que nosotros desarrollamos para hacer este tipo de trabajos de campo. Y en el caso, ya os he dicho que en este caso concreto no estamos recogiendo materiales, pero en el caso de recoger materiales, la Consellería de Cultura en Alicante nos hubiera determinado un museo reconocido como tal al que esos materiales deben ir depositados. Para que un material de ese tipo quede en el pueblo donde se ha localizado, si es a lo que te refieres, debería tener una colección museográfica o museo reconocido. Como la Consellería de Cultura no tenga reconocido una colección donde depositar ese material va a ir al museo más cercano o directamente al Museo Provincial de Alicante, que es lo que suele pasar. Los municipios tipo pequeño, de corte pequeño, que no tienen museo propio, mandan todo el material aparecido de forma casual o de forma profesional al Museo Provincial de Alicante, al MAC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es verdad que en la mayoría de casos la propia gente del pueblo o incluso el vecino que se lo ha encontrado dice, joder, pues si se lo van a llevar a Alicante, pues para eso me lo quedo yo, evidentemente. La ley no te lo permite, eso es así. O sea, cualquier tipo de hallazgo, aunque sea casual, encontrado a partir de 1998, el momento en que apareció la Ley de Patrimonio Cultural, constituye un delito tenerlo en propiedad si no lo has depositado en una entidad propia para la salvaguarda o el almacenamiento de ese tipo de material, un museo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando habitualmente ya en la actualidad? Que muchos municipios, y entre ellos este concretamente, está desarrollando esa labor de conseguir de poner en la línea legal esa colección museográfica o ese museo que permita recoger esos materiales que ahora mismo no puede tener custodiados. Para esto se sigue una serie de parámetros administrativos, necesitas un técnico encargado, necesitas unos almacenes, necesitas unas instalaciones, tampoco tienes que tener una exposición de 10.000 metros, simplemente tienes unos mínimos que cumplir y una vez la Consellería de Cultura te adjudica esa colección museográfica o posteriormente un museo, son dos grados diferentes según el tipo administrativo que tengan, ya podrás tener los materiales aquí. Hasta ese momento no se puede legalmente. Es complicado de entender, pero es así. Nuestro trabajo diario, ya no este, que es muy genérico, estamos hablando de todo un término municipal, pero esto que tú comentas es el pan nuestro de cada día. Yo voy a hacer una intervención arqueológica en un solar de un señor que se va a construir una casa y le tengo que decir que todo lo que sale me lo llevo. Y es complicado. Porque claro, este señor me dice, pero si la propiedad es mía. Es así de duro. Más te digo, se da el caso de, y se da muy a menudo todavía, aunque parezca mentira, de la típica pregunta de ¿por qué vas a pedir un permiso a quién? Si el bancal es mío. ¿Entiendes? Porque ¿cómo que te autoriza la Dirección General de Patrimonio? Si esto es mío. La ley ahí tiene muchas lagunas.
tiene muchas lagunas. Y a contrapartida también. O sea, yo tengo aquí un permiso de prospección que me ha dado la Dirección General de Patrimonio, que yo lo llevo en la mano, es legal, y es me da autoridad para ir por la montaña reconociendo yacimientos arqueológicos, e incluso me daría autoridad para llevarme el material, pero me daría autoridad si me encuentro con la Policía Autonómica, con la Guardia Civil, con quien sea. Pero si tú no quieres que yo entre en tu parcela, ya me puede decir la Consellería de Cultura a misa. Esto es una cosa que a nosotros nos deja a veces en una indefensión bastante, bastante grande. Porque claro, tú te... Hombre, nunca entras en parcelas valladas, por ejemplo. Pero tú vas caminando por el campo y resulta que te aparece un señor y que dice, oye, ¿tú qué haces en mi bancal? No, mira, tengo un permiso de la Dirección General. Oye, pues vale, pero es que este es mi bancal, lo tengo plantado. Entonces, ahí queda esto un poco ambiguo. Evidentemente, lo que me preguntabas, si el material localizado de forma casual o de forma profesional puede ir a un museo cercano, lo normal es que vaya según la legislación, ¿vale? Que nadie va a ir a tu casa a quitártelo, evidentemente, pues entiendo yo que no, si no hay una denuncia, ¿de acuerdo? Pero no se podría quedar en ninguna zona que no sea autorizada para el fin. Para siempre. No, pero este es el punto, ¿eh? Que no, mirad. Claro que mira, tengo un, tiene cosas en su casa. Tengo un caso, mirad. Yo también trabajo en un museo arqueológico independiente del MARC y tengo un caso concreto. Os lo voy a contar para que veáis cómo actúa la ley en este sentido. Una cosa que parece parece de risa, o sea, es tal cual como lo voy a contar, pero es tan simple como esto. En el año 2013, una familia de este municipio se encuentra en su bancal una cantidad ingente de restos romanos. Restos romanos, no trocitos de cerámica. Trozos de arco, canalizaciones, restos de balsas, o sea, material constructivo importante. Y el señor de la familia lo cede al ayuntamiento. En aquel momento el ayuntamiento no tenía museo definido, pero el museo, pues... la corporación de aquel año, del 2011, se queda los materiales. En el 2013 se constituye el museo. Y entonces el director de aquel momento, junto con la alcaldesa de turno y con el señor de la familia, firman un documento en el que se dice que los materiales son donados, y fijaros en la importancia de la palabra, donados a la colección museográfica de ese ayuntamiento. A día de hoy, que llego yo al museo, que llevo incorporado allí poquito tiempo, me pregunta el regidor, el concejal, me dice un día, oye, ha venido el dueño de los materiales esos y dice que o van a la exposición o se los lleva. Digo, pues hombre, de entrada tenemos un problema porque la exposición está montada de una manera, esos materiales tendrían que ser tratados, ahora mismo están en almacén, tendrían que ser tratados, restaurados y demás. Y después veríamos a ver si encajan en la exposición que tenemos ahora o tendrían que ir a otra nueva. Bueno, pues es que entonces se los lleva. Digo, mira, yo tengo cierta duda, pero voy a consultarlo. Consulto con la Dirección General de Patrimonio, con el técnico encargado de esta materia, y me dice lo siguiente. Primero, si es donación, ya puede venir con la azada que no se los va a llevar en la vida. Otra cosa hubiera sido que hubiera firmado una cesión. ¿De acuerdo? Y segunda cosa, si los ha entregado en el 2011, en caso de ponerse demasiado brusco, en el momento aparezca la Policía Autonómica, este señor incluso es detenido. Porque, evidentemente, ¿de dónde han salido esos materiales? ¿Han salido de su bancal? Sí, pero ¿en qué condiciones? Evidentemente ahí no habría museo ni había nada, no había gente que recepcionara ese material. Entonces, para que veáis cómo se complica la cosa con una tontería.
Claro, al final esto no ha ido a más y tampoco el señor quiere ir a más. Y el hombre lo que quería era que se pusieran en exposición, porque en su día la alcaldesa de turno le dijo que iban a ir a la exposición, que también fue un error. Un poco un error conjunto de cada uno que se ha convertido en un problema de todos 7 años después. A nivel legal, esos materiales no pueden volver a ese señor porque incurrirían un delito y tampoco pueden ser expuestos sin un tratamiento, con lo cual están ahí un poco en los fondos del museo. No se puede hacer nada más. Lo digo porque es un caso real y hay veces que aunque parezca de risa, se produce. O sea, ahora mañana viene un señor y nos da 4 ánforas que se ha encontrado en el bancal y lo más normal es que no digamos quién las ha dado, evidentemente. Esto llega a un momento en que genera una controversia con el propio donante, porque al final él lo que quiere a veces, en ocasiones pasa, es aparecer en el cartelito y las donó no sé quién, no sé cuánto en el año tal. Y no hay ningún problema, siempre que se haga mediante un documento legal. Al final no viene a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Es un poco complejo, pero la ley de patrimonio, sobre todo en cuanto a los materiales arqueológicos, está muy, muy forzada a eso. Si no hay un museo reconocido o una colección museográfica, no se puede quedar el material en el lugar donde no la haya, claro. Y como dice Mía, es el momento de decir que hay esto, que hay lo otro, pero bueno, esto... No lo, te lo diré en privado. ¡Ah! ¡Miedo me da! No, ya me ha dicho muchas cosas, de las que han salido ahí. O sea que reconozco que la parte que aporta Mía sobre todo y Humberto también es muy, muy favorable para nuestro trabajo, porque están por ayudar, más que por esconder, que es bastante importante. Bueno, una cosa que no hemos hecho este año, y ojalá el año que viene, que había propuesto hace un año, es que seguiremos, por favor, con lo de concienciar a los niños. Que haya talleres de, digamos, arqueología, o por lo menos mirar las piezas, oír una explicación. Y después respetar las piezas y a lo largo respetar la ley, porque la mayoría de las personas no saben, no conocen esta charla que has hecho tú y lo cogen, lo guardan en su casa y los niños no saben nada. Ojalá que en el futuro sí que es importante, hagamos algo. Es importante, ya lo he comentado de pasada, es importante trabajar en la educación de los menores sobre todo. Evidentemente a los adultos se les puede explicar esto que estamos comentando aquí ahora, se les puede explicar que hay una ley de patrimonio, se les puede contar un montón de cosas y pueden cumplirlo o no, ya tienen una formación propia de adulto, pero los niños están formándose. Entonces es muy importante contarles todo esto a otro nivel, no con este rollo que suelto aquí porque los niños se te tirarían de los pelos, pero evidentemente se hace y se puede dejar el pozo, porque no quedarán con todo, pero se puede dejar ese pozo de concienciación y de respeto, sobre todo por lo que tienen a su alrededor. Porque evidentemente el desconocimiento genera ignorancia. Esto es así siempre y al final es lo importante es conocer. De ahí, por eso os decía yo, el poner en conocimiento todo esto que estamos haciendo y trabajando de manera clara y cotidiana, que no sea esto ni una exposición de las que se hacen en el mar, que también están bien, porque también la he hecho allí y no hay ningún problema, es otro tipo de foro, más científico, pero esta me gusta a mí más, sinceramente, es la que se muestra a la gente del día a día qué es este trabajo nuestro, para qué sirve, cómo funciona, sin entrar al detalle de toda la legislación, que sería un poco más rollero. No me quiero extender más, sino aquí nos quedamos a cenar. Res més. Gràcies per haver vingut. Gràcies.